Grupo Cero Televisión. Bueno, era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes, amor de madre que no tuvo hijos. Esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor de la piedra y el viento, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado por vicio de matar. Disfrutar en el disco Al sur de Europa de Miguel Óscar Menasa. Sí. Miguel Óscar Menasa, el poeta del tango. Queremos presentar a la presentadora, reina de Málaga, a presentadora en Madrid. Bueno. Está muy bien, está muy bien. Y si me permite, quiero retar a nuestros espectadores a través de internet a que nos envíen sus comentarios del espectáculo que vamos a disfrutar y lo leemos el próximo día, si se animan a escribir y no se quedan con su opinión para ustedes solos. Ya saben que si somos más podemos ser mejores y que ustedes también forman parte de este espectáculo que les paso a presentar. Flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Un amor imposible que se hace realidad aquí en las tablas del Teatro Quevedo de Madrid para todo el mundo. Ya hemos podido disfrutar de esa maravillosa voz del poeta Miguel Óscar Menasa. A la guitarra, Antonio Amaya. Nuestro maravilloso maestro. Y al baile. Y al baile. Insuperable. La bella despierta. Virginia Verdomino, el ángel gitano. El maestro no se acuerda. Un flamenco de Aragón, ¿no hay? Sí que hay. Yo una vez escuché. Aragón, nada. Lo soñé. Pero yo creo que hubo, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a tocar? Soledad. Soledad. A la guitarra, Virginia Baldomino al baile. Thank you.
Paco Rizzo, un abrazo. Pedro Jubera. Un gran abrazo, Paco. Pedro Jubera manda un abrazo para el maestro Miguel Oscar Menasa y los amigos del Grupo Cero. Sí. Bravo por los artistas. Olé. Pedro Jubera, estás invitado el sábado a la lectura de mi autobiografía. A la 1:30. Bueno, el que quiera ver también empanadas criollas y un postre delicioso. Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos. Pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado. Qué inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos
hundirnos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con canto. Arca niña, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir podríamos mil años. Yo sería el cantor y usted mi canto. Un abrazo, José. Fuimos a comprar un vestido. Nunca más fui a comprar un vestido, ¿eh? Esta experiencia fue terrorífica. Comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niño lloró tanto, lindo todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente hasta llegar a una plaza y un poblado diferente. ¡Qué golpe la niña dijo! Esta noche es una gran fiesta, aunque nadie lo permita. Desnuda yo de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro, dijo la niña, y milagro, dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó. Y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello que la niña relucía y yo me puse a cantar como un loco de alegría. Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo, ¡marcha!, recibimos un aplauso que jamás olvidaremos. De golpe la niña dijo, esta noche en la gran fiesta, que nadie lo permita, desnuda yo de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló. Milagro, dijo la niña, y milagro, dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse
nos saludó. ¡Cuánto he sufrido! ¡Carmen Salamanca! Por favor. Carmen Salamanca es nuestra chistóloga oficial. Adelante. A ver. Va una señora muy fea al médico con una hija muy guapa. Y entonces el médico las ve y dice: a ver, nena, desnúdate y túmbate ahí. Y dice: no, señor, que es para mi madre. Y dice: bueno, señora, saque la lengua. Ya te fuiste. No. Bueno, quédate. A ver. Doctor, vengo a que me saque los dientes. Pero señora, si usted no tiene dientes. Dice: claro, me los acabo de tragar. ¡Qué bruta, che! Yo voy a contar uno más delicado. Por favor. No, para que la gente no ande pensando mal de nosotros. ¿Cuento delicado? Ah, no, no, yo no. No tienes. No, seguramente lo sabes. Yo me acuerdo de uno muy bonito, es realmente que cada vez que lo pienso me río solo por la calle. Que un profesor en medicina pregunta: ¿cuál es el órgano que es capaz de aumentar su tamaño 9 veces? Queda toda la clase callada y de golpe una señorita tímidamente dice: el pene. Y el profesor dice: no, señorita, la pupila. Pero de cualquier manera, felicite a su novio de mi parte. Hacer reír al guitarrista es primordial. Bueno, mira, a ver. He jugado de más. Mira si te conocía 30 años atrás. He jugado de más, quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo: si pudiera desligarte de tanto compromiso, de amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso, llamarme con locura, yo suerte te daré. ¡Eso, eso, eso! Y para darme ánimo, me dijo: juega 9. Y yo no le creía cuando el 9 salió. Y para darme ánimo, me dijo: juega 9. Y yo no le creía cuando el 9 salió. Tuve ganas de amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia:
soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte rechazada por mis vicios morales besó mi frente y dijo, serás un perdedor. La suerte rechazada por mis vicios morales besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera eliminarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte te daré. Si pudiera eliminarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Ay, Dios mío, cuánto he sufrido. Sí, por favor. Ejecute. ¿Cómo? ¿Quién maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy? ¿Amelia? ¿Cómo vamos? Vamos. Tiene micro. A ver. No tengo mucho que decir, o sea. Bueno, pero estimula a los... Saludan, aplauden. No. Bueno, ¿cuántas almas nos están escuchando? Eso no se sabe hasta el final. No, pues usted tiene que saber calcular. Mira cómo me hace quedar de mal. 3.000. Son poco. Adelante, maestro. Tristeza, ¿no? Porque entramos en la pendiente final. No fue París, fue Buenos Aires.
Madrid, Buenos Aires, la que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy el tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que colgando un taco de billar piensa que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Soy el tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos y locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la madre del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celo la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Soy el tango, el amigo del alma, que no llega a las 12 allí donde lo esperan, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Vamos, vení, vamos. El tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un poco de pan. Soy del tango la noche, encerrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. Ay, Dios mío, por favor. Usted no cree en Dios, ¿no? A veces sí. A veces sí. Está buena. Hay un chiste muy bueno, ¿no? Llega un ejecutivo apurado y no encuentra lugar para estacionar. Y llega tarde al trabajo, entonces empieza: ay, Dios mío, un lugar para estacionar. Te prometo ir todos los domingos a misa, portarme bien con mi mujer. Y de golpe aparece un lugar. Dice: tranquilo, Dios, que ya encontré el lugar. Mientras espero en el bar. Thank you.
clase pero en el bar escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima, así no podrá dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Tiene una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima, así no podrá dudar que tu deseo me ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. En una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor que mi bailar necesita. Carmen Salamanca, ya se habrá ido, ¿no? Sí, me he ido, me he ido. ¡Ah! ¿Dónde estás? En el fondo del mar. Estás preparada, ¿no? Preparada, Cruz. A ver. Resulta que en un semáforo, en Madrid, en un semáforo, hay un mendigo que se acerca a un todoterreno de alta gama y le dice, señor, ¿me puede dar 10 euros para comer? Y el otro le dice, sí, si te doy 10 euros seguro que te lo gastas en beber. No, no, yo no bebo, no bebo, no bebo nunca, nunca he bebido. Y no, seguro que te lo vas a gastar en tabaco, ¿no? No, no, que yo no fumo, oiga, yo no fumo. Ah, seguro que vas a jugar, te lo gastas en el juego.
Jamás he jugado, yo jamás he jugado. En putas, te lo gastas en putas, entonces. Mire, desde que me dejó mi mujer porque perdí el trabajo y me abandonó, nunca he ido con otra mujer. ¿Ah, no? Dice, bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Te voy a dar 50 euros. ¿Ah, sí? Dice, sí, pero mejor te vienes a comer a mi casa, te invito, ¿eh? Y así te ahorro los 50 euros. Total, que el mendigo se sube y dice, perdón, señor, pero ¿no le molestará a su mujer verle entrar con alguien como yo? Y dice, sí, pero merecerá la pena. Quiero ver, quiero que ella vea en qué se convierte un hombre que no fuma, no bebe, no juega ni va con putas. Buenísimo. Bueno. Tengo un problema, 20 euros a quien me abrocha el zapato no me puedo agachar. Pido perdón, ¿eh? No, puedo agacharme, pero después no puedo levantarme. Ay, muchas gracias, 20 euros. Yo lo hago por 10. Yo sé que usted lo hace por 10, pero... pero como está ocupado... Muchas gracias. Bueno. Vamos terminando, señorita. A ver. ¿Vamos a dormir la siesta o alguna otra cosa? La vida te lo da y te lo quita eso. Todo. ¿Cómo? La vida te lo da y te lo quita todo. Pero es muy difícil eso. ¿Sí, no? No, es lo más normal. Eso nos pasa. ¿Cómo? Más, que es lo más normal, que nos pasa a todos. Es cierto. Pero a un hombre de casi 80 años no hay que pedirle eso. Aunque la verdad yo espero mucho de la vida, ¿eh? Sí. La verdad. Por eso me veo obligado a un récord Guinness. Vivir 150 años bebiendo... Así. La vida te lo da y te lo quita todo. ¿De verdad? La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo no ve volando, pero es una ilusión. Somos dos pájaros en las manos de un viento cruel, desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío, vuelve tu cara hacia la noche que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Dirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo, desgarrador silencio del poema, oh bruma desatada, oh soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. Alegría.
Que no se vayan, que viene el sorteo, Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, Amelia, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Luces. Luces, por favor. Sí. Vamos a rifar dos cuadros. Numerito rosa. A ver. Oh, qué bonito. ¿Tienen el papelito? En casa. Manita. Ah, los artistas tenemos número. ¿Verdad? Mirá. Hace juego con la corbata. El 72. El 73 y el 74. Estos son los de los artistas. A ver. A ver, uy, uy, uy. ¿Quién tiene la fortuna? Si salió uno de los nuestros, ah, no. El 82. ¡Oh! Mira, es la primera vez que viene. Esta sí que tiene suerte. Preguntar el número que va a salir mañana. ¿Desde el número? Hay que echar a la batería. Muy bien, te dije. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. El 82. Muy bien. Para foto. ¿De más fotos lo hiciste? Bien, bien. Gracias. A ver, bien. Bueno, ahora. Manita inocente. No, mire. Otro más. El dedo, el dedo de este. ¿Qué tal? Que bajes por ahí. Toma, ya. Muy bien. Muy bien. Este cuadro, ¿eh? No. Los ladrones. Sí, qué bonito. El 79. Adelante. A ver, cuadro. Precioso. Muy bien. A ver. 79, señores. Vale, foto. Por favor, foto. Muchas gracias.